Ciudad de México. La, pero no solo está presente la variante de la variante, tenemos presencia de ley. De acuerdo con las primeras investigaciones sobre esta variante de COVID-19, se menciona que estos pueden ser algunos de los síntomas: dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, secreción nasal o congestión nasal, toser, dolores corporales, estornudos, malestar general, requerimiento de oxígeno, hilo gráfico. Al 17 de julio del 2021, se registraron la variante de la. Por este motivo, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, invita a todos los capitalinos a que sigan las medidas sanitarias pertinentes, además de que acudan a sus módulos de vacunación cuando les toque la vacuna anti-COVID-19, esto para evitar más contagios y hospitalizaciones en la ciudad. Ciudad de México. Thank you.